queremos retomar precisamente los planes que teníamos. Tenemos ahorita que terminar los compromisos de trabajo. ¿Cuál boda? Ah, sí, no, yo pensé que ya no andaban. Es que la verdad no he hablado con él. Había personas que me escribían y hasta me decían, no puedo creer que te haya puesto esto. Ya era una situación compleja dentro de casa. Finalmente se acabaron los rumores. Y es que desde que confirmaron su romance más allá por el 2019, Gabriel Soto e Irina Baeva siempre se han mantenido en el ojo del huracán. Por eso, cuando se les comenzó a ver por separado, empezaron notablemente los cuestionamientos sobre si habrían terminado su relación. Sin embargo, en más de una ocasión, han salido a desmentir dichos rumores que han circulado por la prensa. No obstante, Nicandro Díaz, quien es el productor de Televisa muy cercano al actor, estuvo hablando al respecto ante los medios de comunicación. Y es que este actual productor de Gabriel Soto prácticamente estuvo confirmando el rompimiento de esta pareja. Así que la boda más hablada de la farándula simplemente quedó en una anécdota más para el actor. Y por supuesto, de inmediato muchas personas han salido a reaccionar al respecto, entre los cuales figura la ex suegra del histrión, que salió a decir que precisamente había sido el karma el que se encargó de terminar con esta relación de esta pareja. Y es que justamente Nicandro Díaz está actualmente detrás de la nueva telenovela en la que Gabriel Soto encabeza el elenco, misma que se llama Mi Camino es a Marte. Y siendo entonces tan cercanos en este momento debido a su reciente trabajo en dicho melodrama, llamó entonces notablemente la atención que este popular creativo no tuviese mucha idea sobre la situación sentimental de su protagonista. Y paralelamente entonces la carga de trabajo continúa tanto como para Irina Baeva como para su supuesto prometido, sobre todo ahora que ella recientemente estuvo aceptando una nueva oferta que una vez más la tendrá lejos de México durante un tiempo. Y aunque la pareja ha asegurado que su compromiso matrimonial sigue, el creativo entonces estuvo sorprendiendo a más de uno con su particular respuesta. Ah, ¿sí? No, yo pensé que ya no andaban. Bueno, es que no hablo con él de eso. Somos amigos, pero no nos ponemos a hablar de eso. Fue lo que Nicandro afirmó con cierto nerviosismo. Así que si vemos entonces próximamente a Irina Baeva paseándose por las calles de Qatar con un hombre desconocido, o si por el contrario vemos a Gabriel Soto cenando incluso con su ex pareja Marta Julia, no podríamos hablar de una posible infidelidad, porque justamente ninguno de los dos le estaría poniendo el cuerno al otro. O al menos esto es lo que dio a entender Nicandro Díaz, pues oficialmente para él, ambos famosos ya simplemente tronaron. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.